Hola, mi nombre es Antonio Minucci, soy director del Centro de Conservación de Manatíes de Puerto Rico en la Universidad Interamericana. Y estamos aquí en Dolphin Discovery trabajando en investigación cooperativa junto a los doctores de la institución. Estamos en un proyecto especial de urinálisis de los delfines y de los manatíes, además de tomar unos signos vitales para establecer los estándares de estos parámetros y así ayudar a los veterinarios a tratar los animales cuando tienen algún problema. Vamos a extraer la orina de Miranda. Mi nombre es Natalia Jiménez Suquet, soy bióloga y microbióloga en la Universidad de los Andes en Colombia, pero actualmente me encuentro haciendo la maestría en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Mi proyecto se trata de hacer el urinálisis de los delfines nariz de botella que se encuentran en cautiverio. Lo que se quiere con el urinálisis de los delfines nariz de botella es analizar los valores base, ya que no existen investigaciones pasadas acerca de esto. Y ahora vamos al laboratorio a procesar las muestras. Es de gran importancia hacer estos estudios debido a que nos dan herramientas para conocer un poco más acerca de los animales que se encuentran en cautiverio y tenemos la facilidad de estudiar, como no se puede hacer cuando están en vida salvaje. Estoy haciendo el análisis químico de la orina, entonces lo que hago es coger una tira y humedecerla con la orina y comparar los valores respecto a los de colores. ¿Cuántos animales se van a muestrear? Bueno, pues en la República Mexicana van a ser más de 100 y esto lo vamos a llevar todavía más lejos y vamos a utilizar también los animales del Caribe. Entonces estamos hablando de más o menos una población de cerca de 200 animales. También se van a tomar los signos vitales de los manatís de la misma manera y los mismos signos, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Es importante tener la mayor cantidad de animales, la mayor cantidad de muestras, para que sea objetivo, para que sea estadístico. De nada nos sirven 2 o 3 ejemplares. Mientras mayor sea la muestra en una investigación, siempre va a ser mucho mejor. Hicimos una recolección de una muestra de orina voluntaria con Madonna. Entonces, no sé, se la llevarán a examinar y ya después compartirán los resultados. Una de las ventajas que tienen los investigadores de Puerto Rico y que por eso nos escogieron a Dolphin Discovery y a nuestros ejemplares es que obtienen las muestras de una manera muy rápida, a bajo costo y de manera voluntaria. Una vez publicado este trabajo, todos los que nos dedicamos al cuidado de mamíferos marinos vamos a poder tener unos números de referencia, unos signos ya de referencia, gracias a estos animales que tenemos aquí en nuestras instalaciones. Y bueno, cabe señalar que Dolphin Discovery no solo nos dedicamos a ofrecer los nados interactivos con nuestros animales, también los cuidamos, también nos preocupa su bienestar y es por eso que nos gusta participar en las investigaciones que se están llevando a cabo, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, como es este caso, ¿no? Siempre nos hemos preocupado por aportar a la ciencia. Tenemos a nuestros ejemplares en excelentes condiciones. Siempre buscamos la excelencia, tanto en salud como en manejo. Y es por eso yo creo que otras instituciones de alto nivel nos están buscando y nos siguen buscando y siguen confiando en nosotros.